El cardenal arzobispo de Valencia, Antonio Cañizares, abrió en la catedral el sínodo diocesano, convocado para abordar los retos de una iglesia que busca transformar la sociedad con una nueva cultura evangelizadora. Una iglesia que se atreva, como Jesús, a anunciar el reino de Dios hoy y a llamar a la conversión. Una iglesia que haga cristianos, discípulos de Jesús, testigos de la fe y el Evangelio en nuestro mundo, en la vida pública, en todas las esferas de la vida personal y social. Tras un volteo de campanas, comenzó la Eucaristía solemne de apertura presidida por el arzobispo con la participación de cientos de fieles y sacerdotes de la diócesis, ante los que el cardenal aseguró que es necesaria una renovación interior. Soy de ella tal vez, de nosotros pastores, el desencanto y tal vez nos falta incluso empuje evangelizador. Podemos estar como espectadores pasivos sin reaccionar. Nos da lo mismo que sea así. Por eso comenzamos el sínodo diocesano, porque necesitamos, con la fuerza del Espíritu Santo, una renovación interior que nos dé fuerzas para evangelizar, ser testigos y anunciadores del Evangelio. Necesitamos ser, en verdad y eficazmente, una iglesia evangelizada y evangelizadora. El arzobispo afirmó que esa renovación de la Iglesia es necesaria para revitalizar su presencia en las familias, los jóvenes y la vida pública. Durante la Eucaristía celebrada en la festividad de Santa Teresa de Ávila, el cardenal pidió la intercesión de la Santa durante el sínodo, que será clausurado el próximo mes de mayo en la festividad de Pentecostés. Me he puesto ante sus pies para pedirle y rogarle, para suplicarle con toda el alma que nos ayude, que interceda ante Dios para que nos envíe el Espíritu Santo, que nos proteja, que interceda por nosotros, para que en este sínodo diocesano vayamos a lo sustancial, a Dios y a su Hijo Jesucristo, y nos olvidemos de cosas secundarias y solo estructurales, que nos pueda distraer de lo sustancial. El arzobispo también pidió la intercesión de los santos valencianos y de la Virgen de los Desamparados. Junto al cardenal concelebraron los obispos auxiliares de Valencia, monseñores Esteban Escudero, Javier Salinas y Arturo Ross, así como los obispos eméritos de Lleida y Zaragoza, monseñores Joan Piris y Manuel Ureña. La celebración estuvo acompañada por los cantos del coro del Seminario Metropolitano y el coro interparroquial del Rincón de Ademuz.